La doble de Beatriz. Hola, soy Mati en vivo. Y ahora estoy con una nativa del Valle Sorpresa. Parece estar ocupada esculpiendo un extraño objeto de arte. Y se supone que representa al gran Flupalú. ¿Qué te parece? No sé, creo que me lo había imaginado distinto. Una escultura de masilla sin masilla no es lo mismo. Bueno, si Ignacio no la hubiera usado toda... ¡Ja! Ya tienen suficientes materiales. Además, yo necesitaba todo esto. ¿De verdad lo hiciste de memoria? ¡Wow! ¡Es súper impresionante! Así es, ¿no? Es perfecta como su creador. Tan perfecta que siempre va a estar conmigo. Seremos inseparables. Hermosa estatua, te voy a llevar conmigo a donde quiera que vaya. Y nos vamos a ir de vacaciones juntos. ¡Oh, va a ser perfecto! ¿Ignacio? ¡Ah! Es como tener una hermana gemela. ¡Oh, qué extraño! ¿Podrías decirnos por qué te parece extraño? Es una hermosa estatua. ¡Oh, Ignacio! Este es el regalo más increíble que jamás me hiciste. ¿Regalo? Sí. Yo quería sorprenderte. Gracias. Ayúdame a llevarlo a mi cuarto. Por supuesto, señora directora. Hola, Marcos. Te ves cansado. Bruno me prestó un libro ayer y no pude dormir en toda la noche. Caníbales maníacos. Zombies llenos de gusanos intentando llevarse a todos los humanos del planeta. Clásico. ¡Ignacio! ¿Ah? ¡Es terrible! ¡La estatua desapareció! ¡Que nadie salga de acá! ¡Todos vacíen sus bolsillos! ¡Acá hay un ladronzuelo de esculturas de masilla! No saquemos conclusiones aún. Tiene que haber una explicación. ¡Es eso! Ya sé lo que pasó. Quedó junto a la estufa. Seguro se derritió a la noche. Bravo, Ignacio. Sí, bueno. Misterio resuelto. Muy bien. Todo el mundo afuera. Ya fue suficiente. Tengo muchas cosas que hacer. Hay algo muy raro en todo esto. Eso es seguro. ¿Calefacción en el verano? ¿Y sin rastros de masilla en el piso? ¿Crees que alguien se la pudo robar? ¿Bruno, por ejemplo? No, él tiene una coartada. Marcos no durmió ni un poco. Lo habría visto salir de la cabaña. Eso es cierto, pero ¿quién querría robarse una estatua de Beatriz? ¿Mm? ¡Oh! No, por favor, qué aburrido es esto. ¡Oh, oh, oh! Ignacio, ¿quieres ir de vacaciones conmigo? Sería un placer, señora directora. Trato hecho. Voy por tu sombrero. ¿Ya terminaste? Pero qué fantástico. Ahora puedes arreglar el lavarropas. Pero, yo pensé que nuestras vacaciones... No entiendo, Ignacio. No, nada. Voy a trabajar. Acá no hay nada. Bueno, supongo que podemos descartar a Ignacio como sospechoso. ¡Ah! No estábamos haciendo nada, solo buscábamos las pistas de la estatua. ¿Eh? ¿Es el sombrero de Ignacio? Sí, claro. Ese es su sombrero. En cuanto a la estatua, pensamos que no pudo haberse derretido. ¿No crees que...? Olvídense de la estatua, ya no importa. ¡Adiós, niño! De verdad, lamento mucho lo de la estatua. ¿Pasaste mucho tiempo haciéndola? Oh, la verdad que no.
Apenas 3 semanas, 4 días, 2 horas y 17 minutos. ¡Oh! ¡Ay, este trabajo es tan pesado! Creo que voy a tomar una pequeña siesta. Yo también. Creo que necesito un pequeño descanso. Ignacio, acá está tu sombrero. ¿Listo, Ignacio? Sí. Termino de reparar esta máquina y estoy con vos en 5 minutos, Beatriz. Esto es demasiado trabajo para vos. ¿Un masaje? Estás muy tenso. ¿Esto te gusta? Si esto es una broma, ya tuve suficiente, ¿verdad? No te muevas, tengo que ir a hacer una llamada. ¡Vuelvo enseguida! Pobre Beatriz, se veía un poco rara hoy. Seguramente es por lo de la estatua perdida. No sigan buscando esa estatua, chicos. Muy bien, buenos chicos. Creo que acabamos de encontrar a la estatua. ¡Es de Masilla! ¡Es ella! Estoy seguro de que es la estatua. Nos vamos esta noche a las 8 en punto. Parece como si... nosotros dos solos. Quisiera secuestrar a Ignacio. Hola, así que acá estás escondido. ¿Un masaje? No, estoy completamente relajado ahora. Además, tengo cosas que hacer. Te veo después, Beatriz. No, no te muevas de acá. Trabajas demasiado. Voy a buscar las valijas y regresaré por vos. ¿Beatriz? Sí, está caminando por el campamento ahora. Y eso no es todo. Está llena de gusanos. ¿Como caníbales maníacos? Tal vez quiere a Ignacio para poder... ¿comérselo? ¡Genial! No es un zombi. Está hecha de masilla. ¿Dijiste masilla mágica? ¡Grandioso! No, no es grandioso. ¿Pero por qué exactamente quiere irse con Ignacio? No estoy segura, pero pronto lo sabremos. Así que es cierto, la estatua de Masilla sí está viva. Entonces, amigos, ¿planeaban irse a algún lado? No te enojes con nosotras, no queríamos molestar. Reemplazaron a nuestra directora y planeaban llevarse a su asistente. ¿A dónde pensaban ir? De vacaciones. ¿Entonces hicieron todo eso solo para poder irse de vacaciones? Así es. Trabajamos muy duro en el bosque. Así que cuando escuchamos que Ignacio quería llevarse a una estatua de vacaciones, se nos ocurrió que podríamos ir. No es algo muy decente, ¿no? No lo vamos a hacer más, perdón. A veces lo único que deben hacer es preguntar. ¿Podemos ayudarlos? Sí, pueden tener vacaciones aquí mismo. ¿Ah?
¿Están disfrutando de sus vacaciones? ¡Sí! ¡Es genial! ¡Nos vemos después, chicos! ¡Que se diviertan! ¡Muchas gracias! ¿No creen que esto todavía es muy raro? Chicos, Beatriz, todavía estoy acá. ¿Pueden abrirme la puerta? ¡Chicos!